y el director seccional de Fiscalía en el departamento de Arauca llegó también hasta la vereda Monserrate. Allí dialogó con la comunidad para darle a conocer cómo deben de denunciar ante el ente acusador. Dice que allí el gran problema es la falta de comunicación. También el director de Fiscalía dio a conocer las estafas que se están presentando a través de rifas. Llaman a la persona, dicen que se ganó una rifa y que deben de consignar tanto dinero para poder entregar el premio. El mismo director seccional de Fiscalía en el departamento de Arauca llegó hasta la vereda de Monserrate, del municipio capital, para escuchar a la comunidad de este sector. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo en la calle, en los territorios, como ordena el señor fiscal general de la Nación. Ya venimos en unos consejos de seguridad con parte de la alcaldía, donde han sido ampliados, donde hemos conversado con el presidente de Junta de Acción Comunal, con el vicepresidente, con representantes de la comunidad, donde nos han informado una serie de hechos delictivos que le compete a la Fiscalía. Nosotros ya hemos comenzado a hacer esas judicializaciones, la comunidad comienza a confiar, a darnos información para efectos de cuando ven presencia de personas que no son de la comunidad, para que también activemos los dispositivos con la fuerza pública. Y en ese contexto, el día de hoy estamos cumpliendo a la comunidad, que es venir a su territorio, escucharlos, saber qué es lo que está sucediendo y generar ese lazo de confianza. Para el director seccional de la Fiscalía en el departamento de Arauca, John Frey Encinales, preocupa es la falta de comunicación en la vereda Monserrate. Aquí tenemos un tema de comunicaciones en el cual precisamente tenemos que mejorar. Aquí difícilmente todo el tema del internet, todo el tema de los datos, la misma voz es difícil. Entonces esperamos que con todo este trabajo que está haciendo mejore la comunicación en este sector. El jefe del ente acusador manifestó que se le entregó el número institucional de la Fiscalía para que puedan denunciar. Les estamos dando nuestra información telefónica directamente. En esto hay veces hay mucha desconfianza en el sentido de denunciar. Le estamos dando unas vías para que nos den la información. Nosotros como Fiscalía, con nuestra Policía Judicial, nos encargamos de verificarla para que ellos se den cuenta que no van a quedar en riesgo, porque entendemos estas, en estas zonas ocurren situaciones en las cuales ellos piensan que les van a filtrar la información. Entonces esperamos que con este trabajo ganaron la confianza con ellos. De otro lado, aseguró que en el departamento de Arauca se están presentando algunas estafas a través de rifas. Hemos tenido situaciones, hechos delictivos de estafa, precisamente en municipios como Saravena, como Fortul, como Tame, especialmente en la zona rural, donde personas están llamando a la comunidad y le están diciendo que se ganó un carro, que se ganó una moto, que se ganó un lote, y estas personas le están pidiendo una información adicional, pero igualmente le están pidiendo dinero, que consignen 200.000 pesos para pagar el impuesto, que consigne 300.000 pesos para la escriturización, pero resulta que en ningún momento ellos ni siquiera han comprado la rifa. Entonces partan de eso: usted para ganarse una rifa tiene que comprarla; segundo, tiene que saber quién le vendió esa rifa; tercero, que usted cuando se gana una rifa nunca le pueden pedir más dinero porque usted ya compró el bono para ganarse la rifa. Entonces le estamos pidiendo a la comunidad que todos estos temas de bienes, también de servicios y empleo, porque siguen llamando con la finalidad de que supuestamente entes territoriales como alcaldía, gobernación o empresas petroleras están ofertando empleo, y resulta que les están pidiendo 600.000 pesos que es que para los exámenes médicos. Esas son estafas. Ninguna empresa puede pedir dinero para efectos de vincular a un empleado. Entonces quiero que a través de ustedes sigamos difundiendo esta información para evitar que sean más víctimas de estos hechos delictivos. La mayoría de las estafas las realizan con una SIM card que compran prepago y luego la destruyen. Esas estafas, la mayoría son de esas SIM card que compran. Esas SIM card las utilizan uno o dos días y las destruyen. Cuando vamos a hacer la búsqueda selectiva no aparece el nombre porque son prepago. Entonces, ese tipo de SIM card, pues el registro no queda porque no son registros postpago donde usted tiene que dar toda su identificación. Entonces lo que estamos pidiendo es, por favor, en cualquier hecho que se presente, llamen a línea 122 cuando tenga este tipo de hechos, pero también difundámoslo para efectos de que no se presenten y que sea un medio de persuasión y de prevención. La comunidad en el departamento de Arauca sí está denunciando ante las autoridades competentes. Sí están denunciando. Por ejemplo, yo estuve el día de antier en Fortul haciendo revisión de los casos que más se presentaban y encontramos que la comunidad sí está denunciando en Fortul específicamente este hecho de estafa, y la mayoría de lo que hemos podido detectar vienen del centro del país, o sea, los llaman desde Medellín o los llaman desde Bogotá. Entonces este tema nosotros también queremos difundirlo. Donde más se han presentado estas estafas son en los municipios de Fortul y Saravena.